Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el crecimiento de nuestra ciudad en la primera mitad del siglo XX. Durante la época colonial, la ciudad de Santiago de Cuba creció muy lentamente en forma de anillos concéntricos. A partir del siglo XX, sin embargo, al dinamizarse la economía local y producirse un notable crecimiento demográfico, tuvo lugar un desarrollo urbano vertiginoso. En el plano de la ciudad del año 1908, es posible apreciar cómo ésta se había rodeado de barrios vinculados a las actividades portuarias e industriales en terrenos suburbanos como Veguita de Galo, Sorribes, Mariana de la Torre, Los Olmos, Asunción, Flores y Chicharrones. En aquellos años surgieron también barrios marginales conocidos en la época como repartos de indigentes. Así surgieron Llegaipón, hoy Altamira, Puerto Nuevo, Palau y la Manzana de Gómez, cerca del cementerio. En contraste con estos bolsones de miseria, nacieron los repartos Fomento y Vista Alegre. De esta forma, la trama urbana y arquitectónica de la primera mitad del siglo XX muestra la profunda división en clases de la sociedad de la época. Después de varios siglos de lento crecimiento, la ciudad de Santiago de Cuba tuvo un momento de importante desarrollo urbanístico a principios del siglo XX. Hoy nos vamos a acercar en el programa a ese fascinante momento de Santiago de Cuba. Para hablar del desarrollo urbano de Santiago de Cuba en la primera mitad del siglo XX, hay que retrotraerse al desarrollo que tuvo Santiago en el periodo colonial. Podemos decir que Santiago se desarrolla en 383 años en lo que le llamamos hoy el Centro Histórico Urbano. A partir de ese momento, evade sus límites físicos y en la etapa republicana crece en expansión hacia lo que denominados barrios obreros. Estos barrios obreros van a generar una especie de anillo alrededor de la ciudad histórica. Barrios como Veguita de Galo, Mariana de la Torre, van a aparecer y van a generar ese crecimiento que en alguna medida eran crecimientos espontáneos. Decimos eso porque la planificación era extremadamente sencilla. Solamente se urbanizaba con una supuesta cuadrícula y ahí se vendían los terrenos. Hay que decir que a partir de 1900 comienza también una segregación importante en los barrios urbanos de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen barrios como Fomento y Vista Alegre, que son barrios que va a ocupar la media y la alta burguesía santiaguera, y barrios obreros que van a tener otra cualificación urbana y que van a acercarse más al centro histórico. Hay que decir que Vista Alegre y Sueño, que en realidad su nombre es Fomento, pero fueron barrios que se generaron gracias a la entrada a la ciudad del tranvía, que fue el elemento que posibilitó ese desarrollo. Y esos barrios van a ser barrios, sí, diseñados en mayor detalle. La cuadrícula empleada en Vista Alegre es una cuadrícula armada perfectamente con lotes que tenían 15 por 45 metros que daban la posibilidad del formato que conocemos de la ciudad jardín, o sea, viviendas rodeadas de jardines que iban a complementar un imaginario para la burguesía santiaguera. Los barrios obreros iban a tener otra característica, eran barrios que iban a tener semejanza con la ciudad histórica, o sea, calles con lotes yuxtapuestos que se iban a ir consolidando, se iban a ir llenando, e iban a emplear a veces hasta tecnologías muy dinámicas. O sea, si vamos a Veguita de Galo o vamos a Mariana de la Torre, todavía encontraremos las casas de madera que se construían en una semana, eran casas populares que permitían el desarrollo precisamente de estos barrios.
Ese fue el proceso de desarrollo de los barrios en las primeras décadas. Ya a partir de los años 30, 40, con el surgimiento de movimientos arquitectónicos de la modernidad, como es el Art Deco, el proto-racionalismo y el racionalismo, van a aparecer otros barrios interesantes, como es Terraza, ampliación de Terraza, que van a tener otra modalidad de arquitectura, donde igualmente la burguesía y la media burguesía santiaguera iban a ser sus asentamientos principales. En general, hay que decir que si la ciudad se tardó 383 años para completar el núcleo del centro histórico, o sea 3,2 kilómetros cuadrados, la explosión de crecimiento de la etapa republicana, o sea de los 60 años de vida republicana, trajo consigo un crecimiento que estuvo alrededor de los 40 kilómetros cuadrados, o sea, un desarrollo realmente amplio, un crecimiento extensivo, pero con una segregación social muy fuerte. Esas son las características fundamentales de este periodo. La miseria comenzó a asaltar la ciudad de Santiago de Cuba a fines del siglo XIX con el arribo de familias campesinas que huían de la guerra. Y así se fue desarrollando un hábitat de miseria en Melilla, La Rusia, El Guayabito y Cinco Reales, que serían la génesis de los barrios de indigentes en la época republicana. El poeta Regino Pedroso descubrió horrorizado a un extremo del reparto San Pedrito, la entonces tristemente célebre Manzana de Gómez. Escribió temblándole la mano el poeta: a la entrada de la manzana, que es en la parte más alta, hay casitas de madera, algunas habitables, donde sus dueños, obreros de escasos jornales y empleados de míseros sueldos, crían gallinas, puercos y hasta disponen de pequeñas huertas. Pero más abajo, el aspecto de la destartalada casucha y la mugrosa suciedad de los niños que corretean en el fangal produce la más inenarrable angustia. En la maqueta puede observarse en todo su desarrollo el complejo crecimiento de nuestra ciudad a lo largo del tiempo. La cartografía histórica urbana santiaguera es de vital importancia para el conocimiento del desarrollo de nuestra ciudad. Mediante esta cartografía podemos ver cómo la ciudad, partiendo de la villa fundacional, se fue extendiendo y adaptándose a las condiciones topográficas, cómo se fueron trazando sus primeras calles y cómo la tipología urbana se fue adaptando a estas condiciones. El primer plano que tenemos idea de la cartografía histórica de la ciudad de Santiago de Cuba data de 1668, pero en estos momentos vamos a referirnos a la cartografía a partir de 1898. En 1898 la ciudad había alcanzado los límites físicos que posteriormente enmarcarían a esta área de la ciudad como su centro histórico urbano. Estos límites físicos eran, por el norte, el Paseo de Concha, hoy Avenida Martí; por el sur, la Trocha Militar, conocida hoy como Avenida 24 de Febrero; por el este, los cuarteles de Reina Mercedes, Concha, el Hospital Príncipe Alfonso y el antiguo cementerio, áreas que hoy en día son la Carretera Central, el Complejo Monumental, 26 de Julio, el Palacio de Justicia; y por el oeste, la Calzada de Cristina, hoy Avenida Jesús Menéndez. Dentro de este entorno ya se perfilaban en la periferia los incipientes barrios o caseríos que iban a dar origen con el tiempo a los futuros repartos y barrios de la periferia de la ciudad. En este periodo también la ciudad como tal, el centro de la ciudad, estaba dividido en 5 barrios, atendiendo a las parroquias a las cuales pertenecían. Estas eran Belén, Cristo, Catedral, Dolores y Santo Tomás.
En 1908 y en 1929 se confeccionan dos planos de la ciudad de Santiago de Cuba, donde en uno de ellos ya se perfila un poco más el origen de estos repartos que iban a circundar la ciudad de Santiago de Cuba. Y en el plano de 1929 ya estos barrios están bastante definidos, como es el caso de Ampliación de Fomento, más conocido como Sueño, más tarde, y Vista Alegre. Como ustedes han podido apreciar a lo largo del programa, nuestra ciudad vivió un intenso momento de crecimiento urbanístico en la primera mitad del siglo XX.